confianza. Salir de... Yo de esos tipo de delitos ahí ya es diferente. Yo siento si hablas, sí, no es para pedir. Me da, tío, por favor. No, si hablas, de hablar en la cámara. Aquí. Hola, estoy feliz porque estoy cocinando. Bye. La Estela lo ganó también. Vos hasta que hables algo, no solo... No, yo tengo una pregunta para la Ángela. Está bueno. ¿Qué ha cambiado en vos o qué sentís vos en sí? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con vos en el canal? O sea, ¿cómo te sentís hoy? No, obviamente ya sabemos que eso, pues, pero... ¿Cómo te sentís en eso? Pero no, es que esta bicha no está para eso. No, pero yo siento que eso le afectó. ¿Crees que eso fue? Le afectó. Estar aquí al mismo tiempo tal vez es mucho para... Pero no creo que se haya enamorado, no creo que sea tan bruta. No, no por amor, sino más por... ¿Para qué no va? He perdido porque yo quiero. Porque vos querés, pero por otros temas. Yo creo que se enfresca, yo creo que se enfrasca ella como quien dice, ahora solo a mí me agarran de pila. Yo también me pongo a pensar. Como que las bichas la traen contra mí, las bichas hablan de mí, las bichas me critican. Eso es lo que le ha dado el bajón más que todo. Así era también al principio, porque al principio todavía... Pero le valía, ¿va? Pero ella la agarraban, bro. Pero la valía. No creo que sea eso, porque vaya, yo también... Es que yo no entiendo la verdad. De esa manera, y no solo por... O sea, sí, tal vez no soy la misma de antes, porque no, ni por cerca, ni sus luces. Pero no, tampoco solo por eso me limito a así, mucho, va. Pero no creo que eso tampoco la haga tan así. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te sentís en estos momentos en el canal? O sea, estando aquí, por ejemplo, ahorita te sentís que estás porque querés, o porque o porque tengo ni que modo. Ir y sacar el día, y pues sí, ni modo. ¿Cómo te sentís? Antes te emocionaba, ¿va? Antes te emocionaba. Cuando uno la llamaba para ir, chico. Hasta preguntaba qué iban a hacer y cuando le decíamos qué íbamos a hacer le ponía contenta y ahora nada, es como que anda la fuerza, como que anda aburrida, no le da sentido a la vida y lo peor es que lo mira pero no hace nada por cambiar, como la Estela que sí hizo algo por cambiar. Tiene que pensar ella. En las palabras me identificaron. Una pregunta, ¿cuál es tu canal favorito? ¿Qué? De salir. Para grabar. No, los juniors sí cambia bastante ella. La... Sí, se puede jugar. ¿Y por qué no pensás que siempre andas en los juniors? ¿Y jugás más? Vos tenés 15 años, a vos sí te luce andar como... Ser junior. Pues sí, ser junior. Sí, es junior. Gran chupete, anda. Es que yo también me pongo a pensar... Dele. Dale, tranquila, no pasa nada. Yo también pongo a pensar que ¿por qué no soy la misma de antes? Si antes yo también, o sea, yo participaba y yo también me pongo a pensar ¿por qué no vuelvo a ser la misma de antes? Pero yo quiero y no puedo. Previamente lo que le pasaba a la Estela es que ella decía ¿por qué yo no puedo? O sea, es diferente tal vez porque vos sí te conocimos así como participativa. En cambio ella quería ser participativa y no lo lograba porque a la hora de la que era el momento, ella misma se encerraba. Lo que le pasa a la Nayeli sí le pasa a vos, porque la Nayeli tal vez se pregunta, bueno, y yo era diferente. Por ejemplo, recordamos el video de la animala cuando la Nayeli se le mostraba una felicidad, era espontánea. Era una niña y ustedes también tienen que entender eso. Porque ayer era una niña, usted sabe, estaba chiquita, o sea, estaba demasiado pequeña, entonces ya todo. Pero Nayeli, vaya, y es cierto que ya no sos una niña, ya no sos una niña. Pero cuando vos andás con buena actitud, vos volvés a ser esa niña, aunque tengas 19 años. Vos volvés a ser espontánea, volvés a ser divertida, que practica, que todo el mundo, un momento que todo gira alrededor de lo que vos estás diciendo, por ejemplo, y todos te ponemos atención porque nos está divirtiendo. O sea, no tiene nada que ver con la edad, siento yo. Porque vaya, por ejemplo, podemos decir que el diablo ya está viejo. Y el diablo sigue siendo como pudo haber sido siempre. Porque pero hay muchas cosas que usted piensa que, vaya, por ejemplo, a mí. Y así lo voy a decir, no es que me dé pena ni nada, pero algo como lo que hicimos hace poco, de los bailes y todo eso, que usted quería que saliera algo espontáneo de cada uno, pero algo así propio, como lo hace Chistín y el Diablo, o sea, que ellos forman su propio show, digamos. Algo que salga de mi mente y yo decir, puya, yo voy a hacer esto, no me sale. ¿Por qué? Porque yo no soy como le...
dinámica en ese sentido, o sea, de que puedo hacer un show yo y bailar y hacer así como ellos hacen, ¿va? Algo propio de mí no sale así, usted sabe que no, y o sea, no es que me dé pena, sino que me cuesta, porque no es que tampoco sea chistosa, literal, ¿va? Pero a mí también me pasa lo mismo, porque yo, o sea, hay noches que de tanto pensar y tanto pensar, no solo en esto, ¿va? Porque hay muchas cosas más que llegan ahí a mi mente y invaden mi mente, y hasta el sueño se me quita, me llega a las 3 de la mañana a veces y no puedo dormir. Y a veces hasta he llorado y todo pidiéndole a Dios, porque yo hay muchas cosas que siento que me lastiman a mí misma, y entonces lo que yo hago es como que, Dios, ¿por qué no me ayudas a que ya no sienta esto? Entonces eso, y yo digo, puya, yo quisiera hacer la misma así de antes también, y la que me daba igual muchas cosas y todo, pero ahora hay muchas cosas que me afectan, entonces eso es lo que pasa también. Al final, no puede ser igual que antes, no puede ser. Tal vez mejor. ¿Estás tratando de ayudarle a la Angie o de afectarle no, más? No, de mí, de mi caso, pero ella, no sé, la Angie, normal. No sé qué, es que la Angie no sé qué le está afectando en sí ahorita en estos momentos. Si hablas, te doy chicharrón. Contanos qué te pasa. Contanos qué te pasa y te doy chicharrón. ¿Qué es lo que sentís vos que te está afectando? O sea, porque yo un poquito para que se anime. Un poquito, dale. Dale. Dale, para que hable más. Vaya. Mire qué rico está para que siga hablando. Yo ya hablé. Dale. Yo ya hablé. Es que las cosas que me han estado afectando son las cosas que yo he hecho. ¿En el pasado o en el presente? Ahorita, digamos. Es que hace poco. Ajá. Entonces sí, es la personalidad de San Bartle. Bastante. Pero yo no, yo considero de que vos sos demasiado Angie para que, es que eso te afecte, porque obviamente no debería afectarte eso. Yo siento que ya, o sea, no me miran igual a como yo vine antes. No. O sea, después de lo que hice, entonces. No. Digo yo que. Por ejemplo, ¿has visto algún cambio en mí por lo que hiciste? Tal vez si te regaña en su momento, porque siempre lo ha hecho. Te aconsejo, no es diferente. Eso, sí. Pero ¿has visto un cambio en mí que te vea diferente o que...? Pero a veces me pongo a pensar que los demás pueden decir, es que no es la misma idea antes. Es que en el sentido de que no, en los videos no soy la misma idea antes, pero no es que te miremos diferente por lo que hiciste, ¿no? No, nadie. Es que yo creo, Fidel Cama, que estos temas son bien difíciles con cada uno de nosotros, porque ¿para quién? Hay muchas cosas que yo las miro muy injustas de su parte. ¿De mi parte? O sea, en el trabajo, ya hablando así y todo eso en general. Entonces yo también digo, puya, o sea, a veces uno se esmera en hacer bien las cosas, tal vez no estás perfectamente en el trabajo, lo que sea, pero te esmeras y, o sea, puedes hacer todo el año las cosas bien, pero con una palabra que digas mal o lo que sea, para usted ya se volvió todo. Entonces, ¿cree usted eso, diablo? ¿A que no? Sí, hay muchas cosas que así ha pasado. Yo siento, bueno, yo ahorita no es que sea el que más habla, así, pero siento que participo más. Ajá. Y siento que es por ser más auténtico, más abierto. Fíjate que Tico, no sé si lo has notado, tiene aproximadamente... Ya casi un año. No, me refiero a lo que vos querés ser ahora aquí. Ajá. Lo hemos notado, yo, al menos yo lo he notado en los últimos cocinando y lo he notado ahora todo el día. Tico está prácticamente el mismo caso que la... Sí, pero hay que lavarlo bien. Ajá, por eso. Sí, no, sí, normal. ¿Que la quién? Que Tico está igualito que la Estela ahorita. Estelita. Que prácticamente Tico se había encerrado, como quien dice, todos decíamos, lo mirábamos perdido. Y que si nosotros estamos aquí, Tico de antes no estuviera aquí. ¿No? Tico de antes anduviera por allá haciendo el maje, anduviera por allá afuera viendo los caballos, anduviera haciendo cualquier cosa y no estuviera aquí, no estuviera participando. Pero ahora mira dónde está y todo el día dónde ha estado. Ha estado más que el diablo, quizás. Pero fíjese que... Entonces, prácticamente es el mismo caso de la Estela, solo que en el caso de Tico. Tico, yo creo que después de... Creo que una reunión que te dijimos lo mismo, el cocinando, ¿va? En realidad fue en el cocinando, en este que grabamos cuando estaban acabándose la vez. Que le dijo, es un personaje, que la Alejandra le dijo tal, y como que algo que hizo como... Ajá, cambiar el chip. Entonces, hubo algo que Tico le cambió. Y desde entonces para acá, Tico... Ha cambiado ahorita. Ah, yo hablé con el diablo esa noche y le pregunté. No, llegó allá, va, y salí yo, va, así, va, y me comenzó a hablar, va, acerca como
pena la... ¿Cómo es la onda? Ajá, como que se acopla uno y todo eso, yo le digo. No le digo, o sea... Es de ser auténtico, va, como dice Tico, sí. Es de ser vos y si... Vaya, si vos, por ejemplo, te gusta molestar, todos molestamos aquí. Por ejemplo, el diablo puede en un momento que moleste a la chiclín de algo que tal vez la haga como para enojar, aunque no es la intención hacerle enojar, sino que solo es para que haya algo. A veces le digo yo a Tico, o sea, cuando es momento serio, todo serio. O sea, siempre hay un momento que siempre se le daba, de que no va a salir con una payasada en un momento serio y eso de mala gana. Pero depende, porque también hay cosas que estamos demasiado serios y alguien sale con una payasada y jajaja, y nos quita el estrés del momento. Lo que yo sí siento en mí es que mi mente sí es mi peor enemigo en mi vida. Definitivamente, no, hija. Vos misma sos tu peor enemiga, exacto. No, a ver, es cierto. Porque mi mente... Bueno, ¿y cuál es, quién es tu mente, pues? De vos. Yo misma. Que en mi mente se cruza algo y... ¡pah! Ahí, cambia. Por ejemplo, el boxeo, va. ¿Qué cambio tuviste, man? No, pero es que ahí... Ya le tocó el tema, ya. Y yo ya le expliqué a usted. No, ya hablé con él tranquilamente. Yo no que hablé tranquilo. Sí, el mismo día después llegó, pero obviamente no aceptaba lo que había pasado. No, pero... porque yo le expliqué mi manera de por qué lo hice. Exacto, pero tu manera no significa que es lo como yo lo voy a ver, ajá, solo porque no, me lo explicaste. Ya sé, obviamente, pero me refiero... No cambia nada. Lo que le quiero contar, ma, de que ese día... Ajá, ese, Tico. Llegamos ahí con Tico y comenzó a decir, pero le digo, no, vos sé tú mismo, le digo, ese es el momento en que puede llegar, ellos pueden estar hablando en algo y vos puedes llegar... Escuchar un ratito, después te metes. Tu opinión, va, como lo ves, la forma de que decir. Y si hay un momento de decir algo gracioso, lo puedes decir. O hay un momento de que molestar a alguien, atacar a alguien, digamos, molestarlo, fregarlo, puedes hacerlo de tal manera, aunque sea verdad, sea mentira, sea. Vos puedes hacerlo. Ahí la persona se enoja o no. ¿Qué lo pasamos nosotros? A veces hacer enojar a la persona. A descuadrarse, pues, es lo que decimos. Pa. El que se deja hacer. El que no, pues saca la parte divertida. Como yo siempre he dicho, la Angie tenía eso, que nosotros la molestábamos, pero ella salía con una gracia. Ajá. La Bessie al principio era lo mismo. La molestábamos y ella salía con una gracia. El Nano igual. Nano, si viste, lo molestamos con una cosa, ¿viste? De infidelidad, de que marica y todo. Y él salía con una gracia. Eso es cuando vos sabés, cuando sabes lo que estás haciendo, pues. Cuando estás, como dice la Nayeli, con tu mente mal, una cosita y, ay, me están haciendo sentir mal, ay, me están humillando, ay, es contra mí todo.